Mientras el referéndum se ha convertido en el tema del momento y el posible cierre del Congreso tiene en vela a todo el país, existe un lugar llamado Centro Poblado La Libertad, Mantar, ubicado en Santo Domingo de Acobamba, distrito de la provincia de Huancayo, en el Brain, que aún se mantiene en el olvido del Estado. La Libertad se encuentra a 3 días de viaje de la ciudad de Huancayo, donde el 23 de septiembre una familia fue acribillada por presuntos senderistas, como lo informó un diario de cobertura nacional. Después del suceso, los pobladores abandonaron el centro poblado, los cuales en estos momentos deberían ser atendidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables u otras entidades del Estado, al encontrarse en una situación de vulnerabilidad frente a las amenazas de los presuntos narcoterroristas. ¿Dónde se encuentran en estos momentos los poderes del Estado, que deberían velar por el bienestar de todos los peruanos? ¿Dónde está el ministro del Interior, que debería velar por la seguridad de nuestros compatriotas? Mientras los padres de la patria se encuentran en disputa con el Ejecutivo por el poder, este sector de la población convive día a día con el miedo en carne propia. Hay un promedio de 20 familias de la Libertad del Mantaro, muy cerca a Pucutá, víctimas que es de dominio público, y esas víctimas ha generado zozobra en una comunidad del cual hacemos y han decidido retirarse de su comunidad. De manera conjunta, 16 familias que ya están en Huancayo buscan dónde vivir, dónde pernotar. Se ha convocado de emergencia a la Defensoría del Pueblo, al director de Educación, a la directora de la UGEL, porque junto a los padres hay niños que están en riesgo de perder el año escolar. Y lo más delicado, ellos no tienen dónde vivir. Por lo que esta mañana se reunieron con el gobernador Ángel Unchupaico y el representante de la Defensoría del Pueblo, en busca de una reubicación temporal. Asimismo, Walter Angulo, director regional de Educación de Junín, puntualizó en entrevista telefónica que los niños serán ubicados en centros educativos de esta ciudad para evitar la pérdida del año escolar, junto a los docentes que también huyeron junto a los pobladores. El día de hoy había una reunión, defensor del pueblo, gobernador regional, director regional de educación y la maestra reina de la UGEL. Sí. ¿Qué se ha quedado en el terreno de educación? Los pobladores cuyos hijos ya están acá van a ser ubicados en instituciones educativas cercanas a donde ellos están viviendo. Okay. Ningún estudiante va a dejar de estudiar, sea de inicial, de primaria y secundaria. Tengo a 3 profesores de la zona, anexo a La Libertad sobre todo. Uh-huh. Los profesores, por lo tanto, se van a quedar en Huancayo apoyando en la educación de los niños que han venido de anexo a La Libertad. Sin embargo, nos preguntamos, ¿a quién le corresponde velar por la protección de esta población que vive en zozobra y hermetismo tras estos hechos que se repiten cada cierto tiempo? Esta situación es preocupante. Se acercan las elecciones regionales y municipales y, como recordemos, en vísperas de las elecciones generales 2017, Santo Domingo de Acobamba fue escenario de la emboscada por subversivos, donde fallecieron 8 militares y 2 civiles. ¿Acaso este suceso pondría en riesgo los comicios electorales del 7 de octubre en esta zona olvidada del Perú, debido a la aparición de nuevos panfletos donde refieren que el gobierno estaría ignorando acontecimientos en esta zona de conflicto?